Mientras los soldados cumplían de forma metódica cada una de sus operaciones dentro de la cruzada, las muestras de apoyo y de cariño por parte del pueblo se hicieron presentes. Eso les daba el impulso para no desmayar. Requerimos de la ayuda de nuestro pueblo, que tan bien lo está haciendo hasta el día de hoy. Quisiera que tú puedas observar esto. Yo quisiera mandar un agradecimiento especial a Jacqueline Belén Pizajo de la Escuela República de Italia, que esto para nosotros es el líquido vital y sin esto nosotros no podríamos avanzar. Lo que vivimos nosotros como militares, ver que todo el país se unió en un solo puño para la defensa del país, fue increíble. El niño escribía una carta a su soldado del ejército, a su soldado de la Fuerza Aérea, a su soldado naval, dándoles ánimo y que ellos están pensando en nosotros. Fue algo que lo sentimos y tratamos nosotros de cumplir nuestra misión. Nuestra misión era la defensa del país. Como le digo, el apoyo del pueblo fue tremendo. Nosotros recibíamos, estando en Taura, y más de la gente, nuestros amigos del ejército, de la armada, que estaban cerca en puestos fronterizos, recibían vituallas, recibían de todo que el pueblo mandaba. Y el pueblo se quería enlistar, los jóvenes se enlistaban, iban de voluntarios a prepararse, en el caso de Fuerza Aérea, pilotos de la reserva, técnicos de armamento, de motores, iban a prestar su contingente, que ya habían salido de la institución, iban a prestar su contingente. Las largas jornadas de vigilia y combate que cumplían los guerreros en territorio alentó a la Unión Nacional y despertó un fuerte orgullo en los ecuatorianos. En Quito, la gente inundaba la Plaza Grande con banderas y carteles que llevaban consignas de motivación para los militares. Y no hemos retrocedido ni un paso hacia atrás. Yo pudiera irme, yo me voy, señor, me voy, porque mi patria es primero. Y si tenemos que ir a la frontera, iremos dispuestos a morir por nuestra patria. Finalmente, el 17 de febrero de 1995, ambas naciones bajan las armas y se declara el cese al fuego, sin definir ganadores. La guerra había terminado. 33 ecuatorianos y 120 peruanos fue el resultado de caídos en el campo de batalla. 3 años después, con la firma del Acta de Brasilia, se sella la paz definitiva, que además de poner punto final a las hostilidades, concedió a Ecuador 1 kilómetro cuadrado del territorio en disputa. ¿Pero qué significó esto para los que batallaron en el Alto Cenepa? No pudo haber tristeza más grande que ver que el presidente ecuatoriano entregaba la cantimplora de su abuelo, que peleó en el 41, al presidente Fujimori. Entonces son cosas que a mí, como soldado, como piloto, me causaron desazón. No me hubiese gustado perder ni un metro. Yo personalmente no hubiese querido, yo que hubiese querido estar en Tigüinza, pasar después de unos años ahí, decir, yo combatí en este cielo ecuatoriano, pero ahora no podemos hacer eso. Nos dicen 1 kilómetro cuadrado. En realidad, yo les dejo eso para que la historia juzgue, pero personalmente sí me duele que hayamos perdido eso. Sin embargo, quedan aspectos positivos. El más importante, la paz. La paz es buena y por supuesto que es bueno lo que se firmó. Estamos en paz, somos 2 países hermanos y vivimos en paz. Eso da desarrollo, da tranquilidad a los pueblos. Hoy por hoy la Fuerza Aérea Ecuatoriana encamina sus labores al apoyo de la sociedad civil. Desde regalar sonrisas. 33 años y cumplí mi sueño de volar, porque nunca he volado y estoy contenta. Buenos días, niños y niñas. Bienvenidos al avión Boeing 737-200 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Les invitamos a compartir un momento ameno con las damas y caballeros del aire en este programa Alas para la Alegría. Hasta los trabajos más minuciosos de rescate, vigilancia y defensa de la soberanía con equipos de vuelo y contingente humano.
La Fuerza Aérea ha venido solventando múltiples necesidades a través de los medios aéreos Boeing y todas las aeronaves que han sido asignadas a esta unidad. Desde tiempos muy remotos, la Fuerza Aérea ha cumplido actividades muy especiales, como son en desastres naturales, como son en eventos de seguridad y en eventos previsivos para situaciones catastróficas. Nosotros como institución, tanto hombres como mujeres, aportamos con nuestro contingente a la ciudadanía. Cuando el país lo necesita, lo necesitado o lo requiera, estamos prestos a aportar nuestro trabajo en todos los ámbitos que el mismo necesite. Bueno, si bien es cierto, nuestra Fuerza Aérea siempre ha tenido como misión fundamental la defensa del espacio aéreo. Sin embargo, actualmente vemos un enfoque hacia la seguridad interna en el cual estamos evolucionando. Estoy segura que con toda la preparación que existe dentro de nuestra institución, estaremos preparados para todas las amenazas que nos presenten a futuro. Dicen que en la guerra no hay ganadores ni perdedores, solo sobrevivientes. Sobrevivientes que ahora cuentan cómo en medio de ese conflicto, la unión de todo un país sacó a relucir las mayores virtudes de Ecuador, como la solidaridad, la empatía, pero sobre todo la dignidad de luchar por la soberanía nacional. No debemos olvidar de nuestras Fuerzas Armadas, no solo de Fuerzas Armadas, de todos los que hicieron algo en el 95. Y recordar eso para que no vuelva a suceder. Y lo importante para nosotros, en el caso mío, en lo del avión, es de que con un misil nos hicieron prácticamente doblar las rodillas momentáneamente, pero tuvimos la fuerza de levantarnos y con la frente en alto seguir adelante y salvar un avión. Y eso lo podemos hacer todos, todos. Siempre en la vida habrá piedras, pero nosotros tendremos la capacidad de salvar esa piedra y cumplir lo que nosotros nos hemos propuesto, lo que sea, porque es cuestión de querer y hacerlo. Sin duda, el conflicto del CENEPA dejó una huella imborrable en la historia. Una historia que lamentablemente las nuevas generaciones la están olvidando. Por eso queremos cerrar este especial con la célebre frase: un pueblo que olvida su historia está condenado a repetir sus errores y derrotas. Esto fue Héroes en el Aire, la FAE en tiempos de guerra y de paz. Hasta pronto.